Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia Aporte de los Afrodescendientes al Desarrollo Socioeconómico y Cultural del País, organizado por el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano. Damos un cordial saludo de bienvenida a la máxima autoridad de la Universidad Especializada de las Américas, al doctor Juan Bosco Bernal, al profesor Jaime Cornejo y a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Gersan Joseph, de la catedrático de la Universidad de Panamá. Para dar inicio a esta conferencia, tendremos las palabras de bienvenida por parte del de doctor Juan Bosco Bernal, rector de Laudelas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano. Gracias por la invitación. Gracias a las autoridades. Presentes y muchas gracias a la presencia del doctor German Joseph, un reconocido intelectual de nuestro país, una persona que nos puede hacer aportes genuinos y muy importantes en materia de los afrodescendientes y los aportes al desarrollo de nuestro país. Este mes considerado el mes de la etnia negra, es un mes muy importante, pues nos permite reflexionar sobre nuestra historia y sobre la identidad de la población panameña. Es muy importante saber exactamente cuáles fueron esos aportes desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista del folclore. Del punto de vista de la ciencia, del desde desde punto de vista de la literatura, porque en todos los campos hay una contribución muy importante de la población afrodescendiente. Yo quiero expresar mi agradecimiento al doctor German Joseph por esta gran oportunidad que nos da de escucharle y de poder mejorar nuestro conocimiento en relación con esa contribución de una cultura que llegó a Panamá, se insertó en nuestro país y está generando todavía muchísimos frutos y ha enriquecido nuestra identidad. Con ustedes, el doctor German Joseph y la contribución de los afrodescendientes al desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Bosco Bernal por las palabras de bienvenida a esta conferencia. También saludamos al público de YouTube que nos ve a través del canal de UDELAS Universidad. Para dar inicio a esta conferencia, leeremos un extracto de la hoja de vida del expositor del día de hoy, el doctor Yersan Joseph él es bueno catedrático de la Universidad de Panamá, doctor en economía en la Universidad de La Coruña, magíster en Pol política económica de la Universidad Nacional de Costa Rica y licenciado en economía de la Universidad de Panamá. Tiene diplomado internacional de gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, diploma de postítulo internacional en gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático así como muchos otros cargos que ha desempeñado, es el doctor Gersan Joseph. Le damos las palabras al expositor que en esta tarde nos estará brindando información de relevancia. Adelante, doctor. Bien, ante todo, muchas gracias. Agradezco a, al rector, doctor Juan Bosco Bernal, por su amable presentación. Para mí es un honor compartir con los hermanos de Udelas, una universidad importante en este país que ha contribuido mucho a la formación del recurso humano, el capital humano que requiere este país. Eh, a la invitación de la profesora Elizabeth, también el profesor Arturo Rivera, el profesor Jaime Cornejo, eh, la verdad que para mí es un honor y voy a comenzar con esta conferencia que como ha dicho el doctor Juan Bosco Bernal, la contribución de los afropanameños a la construcción del país eh, se ha querido invisibilizar, pero nosotros vamos a eh, comentar y enriquecer esta charla, este conversatorio, esta conferencia, para poder eh, que nuestros oyentes y el público de la Universidad de las Américas eh, pueda compartir con nosotros y comprender este 30 de mayo, día que fue creado por Claral Richard Thompson, de Puerto Armuelles, de padres jamaicanos, vive todavía, nació el 25 de marzo de 1935 y tiene 88 años, está vigoroso y, y nunca pensó que este, el día que había planteado, tomaría esa fuerza que ha tomado el día de hoy. Voy a compartir la presentación para que po podamos eh, comenzar, si le parece, licenciada. Sí, listo, doctor. Voy a iniciar. Perfecto. Vamos a... Esta es nuestra presentación. Eh, ¿Por qué? Algunos dirán, bueno, ¿por qué ponemos el mapa chino? Y es nuestra presentación. Bueno, los chinos estuvieron en América desde 1414, si usted ve en el mapa realizado por ellos. Sin embargo, su llegada a América no fue para conquistar, sino para conocer. Este fue el primer viaje de Cristóbal Colón a América y que por accidente llegó a lo que él pensaba que eran las Indias. Luego esto se convierte en todo un imperio, una colonización que dejó sus marcas no solo en América, sino en África. Los africanos fueron traídos en, en condición de esclavitud, de secuestro, fueron traídos de África, del cuerno de África, y eran los eh, pueblos originarios del África negra. En esa situación, podemos decir que los orígenes de la trata transatlántica de negros esclavizados Comenzó en el año de 1441, según Jean Marien. En 1441, Antonio González, navegante portugués, volvió a Lisboa después de un viaje del cual dobló el primero el Cabo Blanco. Llevaba consigo varios jefes africanos que había tomado prisioneros en la costa y que ofreció al infante don Enrique. Lisboa vio con asombro a estos hombres negros pero el príncipe no quiso quedarse con ellos y ordenó que los llevaran de nuevo a su país. Por tanto, González se los llevó. Cuando hubo llegado al lugar de donde los tomara o apresara, obtuvo por su rescate polvo de oro y esclavos. En este momento la trata de negros nació aquel mismo día. Es decir, los portugueses son los más antiguos negreros, igual que los árabes, y aquí está la explicación de esa situación. La trata de esclavos africanos, esclavos tomados, eh, presos, eh, secuestrados en África, fue un comercio de seres humanos, un, un comercio de lesa humanidad, pero salió del cuerno de África, como vemos en el mapa, y se distribuyó sobre todo a, a, al sur de América, en este caso a África, por los portugueses, que fue el mayor volumen. Posteriormente se distribuyó entre centro... Y, eh, Norteamérica, Suramérica y Centroamérica en el mural de esclavos encadenados en la puerta de No Retorno, el memorial de Benin eso es lo que los africanos conocen como Gore, la salida de ellos el, el digamos secuestro, el arrancarlos de, de su eh, sitio original para traerlos a una condición de esclavitud eh, la esclavitud significó eh, explotación, significó descivilización, significó entre otras cosas separación de familias y expoliación, eh, discriminación y exclusión social. Todos estos elementos eh, vemos aquí en la imagen el puerto de transferencia de donde salieron y las distintas líneas que posteriormente también hubo un tra una trata transatlántica, pero también hubo una trata atlántica. Ya una vez descubierto el Mar del Sur, se comenzó a originar esa trata también del Pacífico. Entre esos elementos, eh, los esclavos o esclavizados, encadenados, encadenados, iban en barco, y esta es la puerta de no retorno, como hemos visto, y la condición de esclavitud era una condición que, como podemos ver, era una condición inhumana. No les importaba. Lo importante en este caso es que los africanos tenían conocimientos ancestrales de todo lo que conocemos como el cultivo, eh, tenían esos conocimientos ancestrales. Y por esto, en el caso del sur de Estados Unidos, se les secuestró precisamente por esa tecnología que tenían estos pueblos. Aquí como vemos la procedencia de los esclavos, sobre todo el cuerno de África, de Guinea, Nigeria, costa Costa de, de Marfil. Y los europeos básicamente los, trae, los traían hacinados, así como vemos en el, en el recuadro, en posición. Y cuando algunos se enfermaban, no dudaban en lanzarlos al mar para que fueran alimento de los tiburones. Estas son las distintas líneas de 1811 a 1920 de, eh, la, desde Brasil, de África a Brasil, y los eh, franceses, los españoles y hacia Norteamérica era la línea. Algunos imperios mundiales y naciones seleccionadas que vemos como eh, Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, Portugal, Rusia y España. En ese sentido, las condiciones que es rediseñada re, re o representada aquí en una samba en Brasil sobre la condición del esclavo y su situación, los esclavos horros y cómo se les sometía con estas eh, cadenas y todo lo que eran las situaciones en la boca para que no pudieran expresarse. Los imperios españoles y portugueses son eh, delimitados a través de las líneas y el acuerdo que se hizo con el Papa Alejandro VI, la bula Inter de 1493 y el Tratado de Tordesillas y el Tratado de Zaragoza. Se dividió el mundo entre esta, en estas dos colonias. Dicho de esa manera, entonces, podemos decir que la condición de los esclavos. Los esclavos o esclavizados no se constriñeron a esa situación de esclavitud. No es una situación que un ser humano eh, deja o queda pasivo. Ellos se liberaron, se rebelaron ante esta situación y conocemos de los cimarrones. Algo básico en esta situación de tráfico de esclavos fue la despersonalización y el aislamiento los tornan vulnerables mediante el aislamiento y la desvinculación con sus familiares. Todo esto conlleva una concepción de los esclavizados como mercancías que son dispuestas conforme el dueño estipule para su uso, abuso y desecho. En ese sentido, aquí vemos eh, los distintos lugares, sobre todo donde eh, se originaron esta traída de esclavos a las colonias, Brasil, el Caribe. Panamá, Colombia, Ecuador, Haití, Jamaica, como vemos en el recuadro. Es decir, eh, sobre todo, eh, un punto muy importante fue Brasil, Cuba, eh, Haití, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú. Fueron los lugares que más esclavizaron. Este es una, un ejercicio que hicimos para ver eh, las denominaciones de la población negra. Y cómo se les denominaba por parte de los españoles en la trata transatlántica la población negroide se dividió en bozales, horros, mulatos horros, moros, cimarrones, zambaigos. Y en la, esa casta colonial se dividió en distintas castas: morisco, salto hacia atrás, lobo, íbaro, albarazado, cambujo, entre otros. Pero era un poco despectivo: torna hacia atrás, no te entiendo. Eh, San Bopardo, Albina, entre otros elementos. Entonces era más bien despectiva la manera como se denominaba. Los alzamientos eran una eh, constante, no solamente en Panamá, en el Caribe, en Sudamérica. En la ciudad de Panamá, nombre de Dios, y Portobelo, rodeada por impenetrables selvas, constituía un excelente refugio para los negros huidos o alzados, sobre todo si hoy día la selva es espesa. En esos tiempos, imagínense, mucho más, eh, espesa la selva y ellos ubicaban su palenque. Eh, Santiago el Príncipe, en nombre de Dios, es uno de los palenques eh, más tradicionales. En Chepo eh, Bayano estableció también sus eh, palenques y sus áreas de liberación. Ese comercio de esclavos africanos no solo fue un acto de crueldad extrema en sí mismo, sino que además produjo grandes males en las regiones afectadas las personas raptadas eran transportadas a grandes bar en grandes barcos y nunca jamás volvía a saberse de ellos esto despertó un terror supersticioso entre los nativos que en su pugna por mantener la libertad eh, eh, se arrebataban, se eh, llevaban a, al continente a un estado de caos sin precedentes eh, podríamos decir que todavía no ha sido resuelto vigorosas sociedades y civilizaciones incipientes fueron arrastradas a una destrucción prematura y todo el continente vivió un gran retroceso, tanto en nivel de vida como en fuerza civilizatoria. Aquí vemos un ejemplo de esa situación de personas esclavizadas, sobre todo en el lado de Australia. Todo parece indicar de lo inadecuado referirnos a los pueblos afrodescendientes como vulnerables y ya nosotros le llamamos pueblos originarios del África Negra. Y ya que esto implica hablar de vulnerables implica que no tienen las capacidades por ser descendientes africanos y esto les endilga una incapacidad para enfrentar sus problemas y resolverlos una cosa es condiciones de vulnerabilidad a consecuencia de la exclusión social y de la desigualdad derivadas del comercio esclavizado en los siglos XVI al XIX reflexionemos sobre esto porque la realidad histórica implica que los pueblos afrodescendientes han sido vulnerados históricamente partiendo del comercio de africanos esclavizados a través de la trata transatlántica realizada por europeos, árabes y norteamericanos, específicamente Portugal, España, Francia, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Este es uno de los argumentos que ayudan a comprender las consecuencias e impactos negativos de la trata transatlántica de africanos esclavizados en sus descendientes, lo que explica la actual condición de las poblaciones negras en América Latina y el Caribe. Aquí vemos un recuadro. Para regular la esclavitud, los franceses y españoles redactaron los códigos negros en, eh, eh, códigos negros en inglés y en francés los códigos noah, donde se definía a los esclavos como propiedad mueble. Y los Estados Unidos establecieron en su constitución que solo eran humanos en tres quintas partes. Qué barbaridad. La intención de presentar a los esclavos como mercancía traduce la intención de despojarles de su humanidad. Nosotros aquí les vamos a presentar un árbol de problemas sobre esta situación que hemos elaborado, el problema es la trata transatlántica de africanos esclavizados y sus consecuencias en los descendientes. En este sentido, vemos aquí la trata transatlántica, que es el problema, con sus causas y sus efectos, un árbol de problemas de marco lógico y vamos a, a ver los principales, trato del negro como mercancía de inventario, al igual que sus sacos de arroz, aprovechamiento del... De, en condición de esclavitud, el de trabajo en condición comercio de seres humanos, división y venta de las familias, asesinato, torturas, mutilación, esclavización y sadismo, extracción de capital humano, descivilización y descontextualización, condiciones infrahumanas en las viviendas, alimentación, explotaciones mineras, cultivo de algodón, arroz, negros mogollones, perseguidos de los cimarrones, explotación de caña de azúcar, café, códigos negros, Humanos en tres cuartas partes, negros y zambos, y derecho de vientre. El derecho de vientre se ha pasado al imaginario social como mejorar la raza. No sé si ustedes lo. lo si es tradicional en Panamá aquello de mejorar la raza, pero pasó al imaginario como mejorar la raza, pero era lo que era el derecho de vientre. Si una negra tenía un hijo con un. Eh, blanco, español o eh, europeo, el niño nacía libre. Por eso eso se tradujo al imaginario como mejorar la raza. No, era mejorar la condición social. Ya no nacía esclavo. El caso más emblemático de esto es San Martín de Porres, de madre tabogana panameña y padre español. Él nació libre. Así que ese es el mejor ejemplo, San Martín de Porres, que todos conocemos. Vimos las causas, vamos a ver los efectos o consecuencias en este árbol de problemas: condición de esclavizado, discriminación, exclusión social, educación para ser obediente, clasificación en códigos raciales, traumatismo, post-esclavitud, marginalidad, exclusión social, estigma, perjuicio económico, social y desigualdad, estereotipos y prejuicios, eh, perfilamiento racial y vulnerabilidad. Surgen los primeros cimarrones, distorsión de la historia invisibilización de los aportes afro, Gold Roll y Silver Roll, imaginario racista del Ku Klux Klan, apartheid, leyes de Jim Crow, se instaura la colonialidad. Básicamente este es un trabajo que está en progreso, pero lo traje acá para que ustedes pudieran ver esa evolución y la explicación. Las rebeliones de, voy a pasar rápidamente por aquí, de 1599, es decir, los cimarrones fueron los negros alzados en distintas partes, como ustedes ven, en Cuba, en 1522, la rebelión de Sebastián Limba en República Dominicana, la rebelión de los africanos en Venezuela, negros y mulatos en el Ecuador eh, y en otras partes, rebelión de Juan Criollo. En el caso de Panamá, en 1530, se sublevan los esclavos de la ciudad panamiña de Acla. Se dan simultáneamente rebeliones por, lideradas por Bayano y Felipillo en Panamá. Cuando se transportaba desde Panamá, tuvo lugar una de las rebeliones exitosas de la América, gracias a la alianza con los indígenas. Entonces, todos estos elementos que muchas veces desconocemos son uno de los elementos que considero que son positivos. Que lo podamos eh, expresar. Aquí eh, el monumento al cimarrón desconocido, en eh, de 1971, o se creo, y un ejemplo de comunidad de Palenque, donde vivían los negros liberados. Estas son las distintas etapas: se sublevan esclavos de la ciudad panameña de Acla, en Venezuela, en el norte de Lima, los cimarrones y su rey realizaron un levantamiento en el cual planearon derrocar al gobierno español. Sebastián Lemba en la isla de La Española. Aquí vemos la resistencia a la esclavitud de los cimarrones. Y se dan simultáneamente en 1549 rebeliones lideradas por Bayano y Felipillo, rebelión de Criollo en Perú, rebelión de los esclavizados en Veracruz, México, liderada por el afromexicano Gaspar Yanga, negros y mulatos en el Ecuador. Inician rebelión que es pacificada por el presbítero Miguel Cabello. De Valua. Los negros rebeldes en 1579 en Portuguelo llegan a firmar un tratado de paz con los colonos españoles mediante el cual consiguen libertad colectiva. Esto es Santiago el Príncipe. Comienza la fuga de esclavizados en Brasil para Palmares, donde se inicia la gesta de Quilombo de Palmares que dura 100 años. Refriega entre portugueses y cimarrones en el Quilombo de Palmares, Brasil. Alguna otra rebelión en el siglo... 17 al, al 19 Nani reina de los cimarrones jamaicana, una, fue una líder pero después fue asesinada Guadalupe, Solitude Mazoto, combatiente cimarrona estaba embarazada o sea las mujeres también participaban en la lucha por la liberación armado zumbi en dos palmares eh, armados con una inyección de capital, armas y hombres desde ligó y Sao Paulo los colonos organizaron un ejército de mercenarios y eliminaron, saquearon el quilombo de Palmares en 1693, capturando dos años más tarde a su máximo líder, Zumbi, el cual fue ejecutado. Y aquí tenemos otra parte, eh, sobre todo en 1688, se produce la primera rebelión de esclavos negros en las minas de Neua, en Colombia, en el Chocó, en el Chocó panameño. El color rojo significa también el color de los cimarrones y la autoridad política. Aquí hay otras rebeliones. Toussaint Louverture ocupa Santo Domingo y proclama la libertad de los esclavizados. Jean-Jacques de Salín proclama la independencia de Haití en 1804, pero Haití fue satanizado. Cimarrón atacado por perros cazadores. Esto es un, un monumento infame que hay en, en Bruselas, Bélgica. Descendientes de Cimarrones en Surinam entre 1910 y 1935, Aldea Cimarrona en el río Surinam en el año 55. El rey Bayano y Antón Mandinga, Antón, primer líder cimarrón de Ecuador, Lemba, como les dije, Lemba Calembo y un grupo esclavos se alzaron aproximadamente en 1532. Otros alzamientos que también se dieron en el Suramérica. Imagen de negociaciones entre los británicos y los caribeños. Básicamente, eh, las insurrecciones y la fuerza estremeció el sistema de plantaciones del Atlántico, las economías europeas y el desarrollo del capitalismo influyó de alguna manera en los procesos de independencia y en la formación de naciones latinoamericanas. Hay que decir que la revolución eh, haitiana fue demonizada por la historiografía. Occidental con una revuelta sangrienta de negros salvajes. El temido espectro de la revolución haitiana anunció el levantamiento de las masas y la posibilidad de destrucción de lo que se llamaría el capitalismo. Otros alzamientos, vamos a pasar por esto, y una imagen de contemporánea, comienzo del siglo pasado, de personas esclavizadas en esa condición. Estas son las tres líneas que confluyen para la formación de la población, negros esclavizados, blancos colonos y pueblos originarios indígenas. ¿no? En el Caribe, eh, básicamente es el segundo momento en donde dice Adam Smith que los españoles se iban de las islas que no tenían oro y plata, y esas islas fueron ocupadas por británicos, franceses, holandeses y algunos otros. Eh, pero fue un segundo momento como los españoles y portugueses eran los, los colonizadores eh, predominantes, en América después vinieron también por oro y plata los Gran Bretaña, eh, franceses y eh, holandeses. Como los españoles dejaban las islas que no tenían mucho interés para ellos, los bucaneros, eh, piratas y negreros las ocuparon, pero también trajeron africanos esclavizados para para habitarlas, ¿no? Ya que eh, durante la época los españoles habían eliminado a la población autóctona indígena. Entonces la ocuparon en un primer momento los españoles, o sea que era, por ejemplo, Grenada era una colonia española, primero. Después pasó a ser una colonia francesa y después pasó a ser una colonia inglesa. Pero Panamá tenía un punto estratégico, fue la puerta de entrada de todo, todos los esclavizados y también en un segundo momento los trabajadores migrantes del Caribe que vinieron a construir el ferrocarril, el Canal Francés o el intento de Canal Francés y el Canal Norteamericano. Esto lo vamos a ver aquí eh, de dónde provi eh, provinieron los, vinieron de las Antillas mayores y las Antillas menores, sobre todo de Jamaica y de las Antillas menores de Barbados, Martinica, Guadalupe. Montserrat, San Kitts, eh, Neves, Trinidad y otros. Aquí algunas de las banderas emblemáticas, aquí se ve mucho más claro, Antigua, Guadalupe, Martinica, Barbados, Santa Lucía, San Vicente, La Granadina, Grenada, Trinidad y Tobago, y las vírgenes, ¿no? En un primer momento el ánimo de los colonizadores españoles por el oro y la plata eran el motor que les impulsaba. Según Adam Smith, en su obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, explica que se establecieran en algunas islas y dejaran otras. De ahí que otros colonizadores, entre los cuales ingleses, franceses, holandeses, se motivaran para establecerse en las islas del Caribe en sus incursiones, como hemos señalado, como bucaneros, filibusteros y negreros. Los europeos desempeñaron las tareas de traficantes de seres humanos secuestrados y esclavizados de distintas partes del continente africano. Ellos los despojaban de su lengua natal y les dotaban de sus apellidos al ser de su propiedad. Esta práctica fue realizada por colonizadores españoles, franceses, ingleses, holandeses, portugueses, entre otros, incluso italianos. Pero de esa colonización de América y de África por los países europeos que deshumanizó a los africanos y los exportó como mercancía humana, las posesiones coloniales en África existentes en 1914 estuvieron muy identificadas con base a este autor español, Baños, en su dominio mundial, que lo detallamos a continuación. Bélgica eh, era tenía su colonia en el Congo Belga entre 1885 y 1908. Eh, Gran Bretaña, entre 1787 y 1914, estuvo en Egipto, Nigeria, Sudán, Anglo-Egipcio y Costa de Oro. Sierra Leona estuvo eh, eh, también en Sierra Leona, en Puerto Guinea, en Uganda, África Oriental Británica, Somalia Británica, Rhodesia del Norte, Rhodesia del Sur, Niazilanda, Bechuanalandia, Unión de Sudáfrica y Uganda. Esto, algunas de estas, como rodesia es lo que conocemos como Sudáfrica. La colonización francesa, 1830-1912, estuvo en Argelia, África Francesa, Occidental, África Ecuatorial, Francesa, Madagascar y Alemania aunque algunos no, no manejan la historia de Alemania. Alemania estuvo en África entre 1884 y 1911, en África del Sudeste Alemana, África Oriental Alemana, Camerún y Togo. Italia estuvo entre 1889 y 1912 en Libia, Somalia Italiana y Eritrea. Portugal estuvo desde 1420 a 1905 en Angola y Mozambique. Los españoles estuvieron entre 1497 a 1912, esos dos fueron los dos países con más tiempo en África, y estuvieron en el Marruecos español, Sahara español, Río de Oro. El único país independiente en África fue Etiopía, con Jal Salazi y otros. Aquí vemos lo mismo que les he dicho: están las propiedades, la, la Europa, la dueña de África, en 1914, ya representada en esta eh, figura. Eh, en un segundo momento, el aporte de los hombres y mujeres inmigrantes del Caribe que vinieron a la construcción del canal, ya desde el Caribe, debido a la exigua población del istmo, se evidencia en las cifras censales por los norteamericanos en las cuatro primeras décadas, 1911 con 336.742 habitantes, 1920 con 446.098 habitantes, en 1930 con 467.459 y un salto en 1940 con 622.576 habitantes. Los vínculos con el Caribe quedaron rotos y en estos casos para los familiares en Panamá muchas veces ha sido una incógnita los orígenes de sus parientes que ignoran las islas de donde provenían sus ancestros antillanos. Eh, por este sentido nosotros hicimos un trabajo investigativo para buscar eh, los apellidos de, de, y que las personas pudieran saber de distintas islas: Antigua, Barbados, Curazao, Haití, Guadalupe, Martinica, Grenada, Jamaica, Montserrat, eh, Trinidad, Santa Lucía, Santo Tomás y San Vicente. Y aquí tenemos esta agrupación de las siguientes islas: de Antigua los apellidos son Christian, Gabriel, Gray, James, Harvis, Josiah, Knight. Moses, Natial, Reading. De Barbado que fue el, el mayor número que vino a, a América, son Allen, Armstrong, Archer, Ashby, Barrow, Bennett, Bess, Blackman, Bruce, Boyce, Clark, Clement, Duran, Ford, Forbes, Reich, Green y algunos otros más, como ustedes ven ahí. Eh, para no eh, agotarlos, de Curazao vinieron los Hassel, de Haití, los Daniels, de Guyana Británica, Gaskin, Halle y Mansfield. Y aquí algunas imágenes, este inmigrante antillano que vino a trabajar en la construcción del canal Gopal, de Trinidad. Otro inmigrante antillano, Robinson, de Barbados. De Grenada, Alexander, Alexis, Bell, Bispo, Dixon, Joseph, mi abuelo vino de Grenada, Johnson. Perkins, Pivot, Regis, Roget y Sylvester. De Jamaica, que también vino un gran número, Allen, Anderson, Atkinson, Bailey, Blake, Coffey, Coote, Cumberland, Christon, Chambers, Cunningham, Dorset, Dunkley, eh, Goldborn, Howell, Lyons, Lawrence, Michael, MacLeod, Johnson, Pinnock, Bristol, Powell, Reed, entre otros. Así que eh, esto es un trabajo eh, interesante para poder identificar. Otro inmigrante antillano, Clark, de Jamaica, y otro inmigrante antillano, Haynes, de Barbados. Y así tenemos de Martinica, Achille, Aymon, Herman, Buller, Bobin, Colombo, Elizabeth, de Larín, Pablo, Petit, Modestin, Serlan, Rose, Sixnet, Pierre, Prosper, de Guadalupe, Adolf, Borgel, Gruner, Marcel, Sickness y de Santa Lucía, Anderson, August, Joseph, Michael Price, de Santo Thomas Fields y para terminar, este, esta parte, Core, Esman y de Monserrat, eh, otros. Pero no solamente nos quedamos ahí, también pudimos trabajar algunos que vivían provenientes de Colombia de la región del Cauca, de Cali, Cartagena, la región del Chocó, Quigdó, la región de Darién Córdoba, Mosquera Prilla, Pedrosa, Carrasquilla, Ahumada, Pereira, González, Olivardía, Castro, López, Mena, Caraballo, Mina, Bedoya, Caicedo, y en Tovar, Molo, Palacio, Silgado, Solanilla, Martínez, Moscote, Salinas, Enrique, Villarreal, Loaiza, Prieto, Montalvo, Ospino, Matos, Guerrero, Solano, Barre, Badillo, Carmona, Salas, Ábrego, Perea, Valencia, Caraballo, y en el caso del interior del país, ya otros apellidos como Gudiño, que son de las islas, eh, nuestro profesor querido laurentino, laurentino Gudiño, Olmos, Santa María, San Guillén, Quintana, Molinar, Góndola, sobre todo en el lado de Colón, Leal, Rosero de Chitré, Sandoval de Chitré, Centella, Pití de Chiriquí, Quiñones, Tobar, Saladino, Palacios, Pérez, Góndola, Loaiza, Silgado de Darín, Fajardo, Olivo de Colombe, Leño, Campos, Lombardo, Botello, Torre, Enrique y ya para no cansarlos, Díaz, Herrera, Ballesteros, Reyes, Montilla, Garrido, Maldonado, Riquelme, Palma, Periñán, Gómez, Vázquez, Tuñón, Castañeda, Bracho, Moreno y Cajar. Bueno, esto es un ejercicio que hemos hecho porque también hemos identificado la presencia a través de mapa. En todo. pero los territorios franceses de ultramar, es decir, muchas eh, con el mal ejemplo que ellos tuvieron según los europeos de Haití, eh, se quedaron con otras islas que no le dieron la libertad, en el caso de Martinica, Guadalupe y otras, ¿no? y aquí vemos los territorios franceses de ultramar, franceses de ultramar, y aquí vemos los territorios británicos de ultramar, como todavía es Jamaica, Barbados independizó, pero hay otras Islas y tanto en, en el continente africano como en América y la muy cuestionada presencia en Malvinas. Este es un mapa que recreamos eh, de donde provenían los, los eh, trabajadores del canal. Y en ese sentido, venían de Antigua, Curazao, Guadalupe, y ustedes ven las líneas aquí que pueden apreciar hacia Panamá. Toda esa confluencia de de, también de islas panameñas, como Providencia, San Andrés, San Kitts Santa Lucía, Trinidad y Tobago. Pero esas, esas islas, eh, Antillas Menores, se han convertido en paraísos fiscales. Los europeos la han convertido en paraísos fiscales, si se dan cuenta, como pueden ser eh, las islas del Caribe, Aruba, Dominica, Bahamas, Barbados, ¿no? Eh, y aquí aparece ¿no? en el trabajo. Aquí vemos algunas imágenes de, de, tanto de América del Sur, Brasil de esclavos y la función de ellos, los esclavos afroamericanos del siglo XIX, un grupo de esclavizados, grabados de esclavos en la bodega de un barco de esclavos saliendo de las nuevas hébridas en, en Fiji y el comercio de esclavos, que aquí es mucho más ampliado. Pero pasando de esta parte histórica, que es importante reconocerla, esclavos liberados en Richmond, Virginia, pasamos después a las contribuciones. Los esclavos salieron vulnerados de la esclavitud, eh, les pagaron para compensar a los colonos 30 millones. Pero ya en Panamá, los Congos... Han recreado su situación. Los negros Congo de Colón también los hay en Chepo y en otros lugares. Este es una recreación, un collage de las distintas acciones: Trabajadores de la Bananera de Puerto Armuelle, Mercado de Colón, Mercado de Panamá. Eh, la infame eh, situación de las playas y el Gold Roll y Silver Roll. Y la unidad que hay que tener en ese crisol de razas de Panamá. Quiero pasar sobre esto, los empleados antillanos en una cocina no tenían asiento, tenían eh, unas condiciones deplorables. Y aquí está la generación de lo que se llamó West Indian. ¿Y quiénes fueron los que más vinieron? La primera generación de British, French, and some Panamanians by naturalization. Naturalización. Los primer, panameños de primera generación, eran, los de primera generación eran inmigrantes, después la segunda generación se convirtieron en panameños por naturalización. Eh, panameños ya eh, de primera generación entre 1904 y 1928, nacidos en Panamá. De segunda generación, 1928-1971, y de tercera generación eh, de 1961 en adelante. Y aquí los países de donde más vinieron: Barbado, Guadalupe, Martinica, Trinidad, entre otros. Y el oneroso y eh, ofensivo Gold Roll y Silver Roll: el rol de plata y el rol de, de oro. Y esto es un mapa eh, missing esa era la región que no conocíamos la zona del canal y que nosotros no teníamos incidencia en eso pero con los tratados Torrejo Carter revirtió un clubhouse eh, las mejores casas para los Gold Roll y las peores eh, es decir, en Marañón las peores para el Silver Roll esta era la condición de desigualdad las escuelas, no rancho pero sí escuelas segregadas para las persona afrodescendientes a los afropanameños y los trabajos más, eh, digamos, de cochero, trabajos menos remunerados, las condiciones eh, de vivienda y los pesados trabajos que hacían todos los obreros. Pasamos rápidamente por aquí, para ganar tiempo, una estatua de, de la situación, el sismo de Panamá en 1914 y algunos acontecimientos rápidos sobre, histórico de la independencia de, de Panamá. De España y posteriormente Las distintas construcciones Para que vayamos viendo la línea del tiempo Y cómo se fue avanzando En esa situación eh, eh, Culturalmente eh, Ha sido fortalecido Este es sugar cantando Calixo Y algunos otros eh, En 1996 Panamá perdió la planificación Y a partir de ese momento eh, Tenemos los procesos de eh, gentrificación, eh, los procesos de vulneración ambiental con el cambio climático, y esto ha afectado sobre todo a las familias costeras afrodescendientes y las familias indígenas que viven en las montañas, que es donde nacen los ríos. Panamá tiene una imagen de, de primera ciudad, pero esconde una gran desigualdad. Tenemos los rascacielos más. Eh, más alto de América Latina, pero eh, también tenemos mucha desigualdad. Panamá es un país excepcional, un país en las costas del Océano Pacífico, pero con una cultura caribe. A pesar de eso, se dice que históricamente hemos vivido de espaldas al mar, comemos más carne que pescado. Es una distorsión ahí, ese gran potencial de nuestra posición geográfica, históricamente lo han explotado otros y Panamá se ha beneficiado marginalmente de esa explotación. Ya es tiempo que nosotros los panameños podamos hacer uso de eso. Estas son algunas enfermedades eh, generadas por el cambio climático y Cordera habla de la globalización que eh, instaura los mercados, pero promueve una profunda desregularización en los ámbitos de economías nacionales, eh, creando... Eh, Cierta situación de vulnerabilidad en los países. Algunas vistas de los contrastes de una sociedad que crece pero no distribuye. Básicamente, y una emulación de cómo los europeos se dividieron en Sudáfrica. Desmond Tutu decía, llegaron ellos, tenían la Biblia y nosotros la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros tenemos la Biblia las nuevas minas de Rey Salomón, eh, África es el continente promisorio con, con petróleo, oro, uranio y los países europeos están ahí. Esta es la nueva neocolonización de África con la situación y también con el interés de China y la presencia norteamericana en todos los países está en rojo. La situación de desigualdad en Panamá, ese contraste y el continente africano con el cual Panamá debe tener relaciones eh, y la situación de contraste. Fíjense, allá al fondo, en esa imagen vemos el crecimiento de la ciudad, mientras la ciudad... Fíjense este gráfico. Esto era San Francisco en los años 70. Y fíjense cómo cambia. Es el contraste. Uno de los corregimientos con mayor... Eh, crecimiento y, y mayor vulnerabilidad si ocurriera un sismo. Quiero ya ir para ir terminando, ver lo del censo. Aquí aparecen, hemos tenido tres censos de, de derecho y el resto ha sido de hecho. Pero en el siglo XX, los afrobanameños estuvimos censados en 1911, 1920, 1930 y 1940. Con el movimiento social afro eh, estuvimos fuera 60 años, 70 años. Y con el Movimiento Social Afro ingresamos en los años 70, en, en el 2010, perdón, a través de una consulta y el Movimiento Social. En este año nosotros, eh, de 9.2 en el 2010, pasamos a, eh, a través de distintas evoluciones de la pregunta y, y digamos, acomodo de la pregunta, y ir reorganizando, íbamos subiendo de porcentaje, hasta que en el censo del 2023 hemos alcanzado un 32.8 eso es importante para evitar esto. La mayoría de la gente contesta o es taxista, pero no es doctor. Ese es un prejuicio que existe en la sociedad y aquí están los porcentajes de autorreconocimiento por provincia en el censo del 2023. Aquí tenemos un gráfico que ve la evolución de 1911 hasta el 2010, el censo del 2000 eh, 23 es preliminar, así que no lo hemos puesto ahí. Esto ya de, nosotros estamos activados desde el año 2008 en Santiago de Chile en un seminario de censos eh, y distintas actividades que hemos dicho para evitar la desigualdad, eh, racismo, buscar la inclusión plena y además que los la familia afro-panameña no son brownies. Son panameños con su panameñidad, pero con una ascendencia afro y con su cultura de Colón, sus comidas, sus tradiciones, los diablos, los congos, sus bailes, todos estos elementos que forman parte de la cultura, incluso en el interior con la, las casas de Quincha. Y aquí les presento al, al, al que fue... Los organizadores del Día de la India Negra, el señor de la Gorra, Clara Richard Tonson, 88 años de Puerto Armuelle, hijo de, de jamaicanos, madre y padre, y eh, el señor Elías Colli, que es el cuñado, que también presentó ante la Asamblea eh, ese, en el año 2000, y se aprobó. ahí estamos un poquito más jóvenes aquí estamos con una activista, Leonor Pérez, con una señora de más de 100 años que su familia fue esclavizada en Cocle. Evidentemente todos somos panameños, la panameñidad cubre a los afropanameños y nosotros tuvimos la oportunidad de representar al Estado en, en la conferencia de evaluación de Durban en el año 2009, en donde consignamos con el gobierno de Martín Torrijos la presencia eh, y la equidad. Pero se nos dañó con el Pelepolis. El Pelepolis se constituye un elemento de perfilamiento racial y el nombre alude a un futbolista ya muerto, Pelé y Polis para perseguir a las personas de raza negra. Algunos elementos rápidamente que ya voy cerrando porque sé que me queda poco tiempo de pobreza y conceptos asociados eh, tomados de Ávila y esto es un problema muy cercano a las poblaciones por la condición como salieron de la esclavitud. Y están las distintas dimensiones, lo voy a poner ahí, como la desigualdad, pobreza, marginalidad, exclusión, vulnerabilidad, segmentación, entre otros elementos, inseguridad y discriminación. El problema de la discriminación y el racismo en Panamá, que a pesar de que este país crece y hay muchas inversiones, está esta imagen, que una imagen ha habla más que mil palabras el tornillo y boca a la caja, la condición de desigualdad a pesar del gran crecimiento. Pero lo que nosotros tenemos que ver, que las universidades como la UDEL, como la Universidad de la, Especializada de las Américas, la Universidad de Panamá, tenemos que formar los recursos que van a requerir en esta competencia entre grandes países, China, Estados Unidos, Europa. Y nosotros tenemos que estar en ese juego, apostando a la cuarta revolución industrial. Y no apostando a salarios bajos y solamente pasar barcos. Ya México está construyendo su, su corredor. Y hay otros países. Nosotros tenemos que generar nuevas ideas para que esta cuarta revolución industrial no afecte a nuestros estudiantes, a nuestros ciudadanos. Y que podamos generar tecnologías a partir de Panamá. Todos estos elementos son importantes. Evidentemente la pandemia nos ha afectado, hemos salido adelante a pesar de todo esto, pero hay mucha gente muy pobre. Y aquí, ya para cerrar la reparación a los descendientes de los pueblos originarios de la África Negra, esclavizados en la trata transatlántica, y las consecuencias derivadas de ese hecho, el árbol de soluciones, como los que conocerán el marco lógico, aquí pusimos... Frente a las causas medios y frente a los efectos fines, reparaciones a los descendientes de africanos esclavizados en la trata transatlántica. Y aquí vemos, comenzamos por derechos económicos, sociales y culturales, formación de capital humano, gestión del conocimiento sobre la contribución afrodescendiente, educación en medios de comunicación y mensajes que fortalezcan la autoestima, establecimiento, establecimiento del daño sufrido por las víctimas de la trata, combate a la pobreza y desigualdad, educación de calidad y con pertinencia, fortalecimiento de la fuerza de trabajo y apertura de oportunidades, fortalecimiento de la herencia cultural, empoderamiento, visibilización y discriminación positiva, establecimiento de derechos humanos, reconocimiento, justicia y desarrollo, algunos iconos como la conferencia de Durban, la conferencia de evaluación de Durban y la incorporación de la variable. Afro en las rondas censales, y por último el diseño de los afrodescendientes 2015-2024. Estos son los medios. ¿Qué logramos con esos medios? Los fines: desarrollo de políticas públicas, no discriminación, inclusión, educación para la liberación y análisis crítico, fortalecimiento de la autoimagen, reparaciones, de autoestima y psicología social, fortalecimiento del autoconcepto juicios y estereotipos, fortalecimiento de la autoimagen, eliminación de la segregación, consideración y trato equitativo, enaltecimiento de vocación libertaria de los cimarrones como primeros ciudadanos, reestructuración y reinterpretación de la historia de las poblaciones afro y su contribución, recuperación de los derechos en tierras ancestrales, construcción de imaginarios fortalecidos, autoestima de la población, impulso a la decolonialidad. Leyes de equidad, inclusión y no discriminación, finalmente inclusión plena. Este es un aporte que, que hago aquí para el estudio de la situación eh, y la posibilidad ahora que se ha creado un nuevo organismo que es la CENADAC, Secretaría Nacional para el Desarrollo de Políticas Públicas para los Afro-Panameños. Hemos trabajado duramente con el movimiento social afro. Eh, se ha creado esta instancia que tiene autonomía la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los afropanameños que es un eh, y planteo mis prioridades de Panamá. Salud pública de calidad, salud preventiva, estilo de vida saludable y combate a la violencia. Retomar la planificación, auditoría, control y rendición de cuentas del Estado. Fomento de la seguridad y soberanía alimentaria y acceso a la población a los medicamentos de calidad. Recuperar capacidad productiva del Estado, la riqueza de nuestros recursos para el beneficio social y el desarrollo nacional. Visión de Estado, promover el bien común, equidad social, integración nacional y fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad. Creación y fortalecimiento de redes de organizaciones comunitarias para la respuesta social pertinente y en tiempo adecuado. Fortalecer cohesión social y gestión del territorio. Establecer sistema tributario progresivo. Combatir evasión, fortalecer la institucionalidad y erradicar el peculado. Educación pública de calidad, brindar al joven perspectivas de futuro y promover la excelencia y erradicar el clientelismo. Promoción del trabajo como un valor y el salario justo, fomento y respaldo a los profesionales panameños. Combate frontal a la corrupción y la apropiación de bienes del Estado y la impunidad mediante certeza del castigo. Retomar sistema inquisitivo, inclusión social con desarrollo de oportunidad a los sectores vulnerados históricamente, es decir, los indígenas y afrodescendientes. Un solo territorio, una sola bandera logramos en 1999, pero el uso más colectivo posible para beneficiar a la población panameña. Muchas gracias muchas gracias al doctor Yersan joseph por toda la información compartida esta tarde sobre todo hoy el 30 de mayo donde en panamá pues celebramos el día de la etnia negra sin duda información muy relevante que nos ha compartido el doctor en el día de hoy sobre todo este paso histórico no que se ha venido dando el desarrollo y pues que hoy en día todavía pues seguimos eh, Luchando por sacar por salir adelante y porque no haya discriminación, que creo que es la bandera por, con la que todos te, deberíamos pues, llevar adelante. Bien, para continuar con este programa, tendremos ahora las palabras de cierre por parte del profesor Jaime Cornejo, director de la Escuela de Educación Social de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano, quienes organizaron esta importante conferencia para el día de hoy. Profesor Jaime, ¿me escucha? Creo que el profesor Jaime mmm, se nos fue. Si tienen alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta de los que están en sala o hay alguna pregunta en YouTube, en YouTube, con mucho gusto. Ya le informo. Profesor Jaime, ¿me escucha? Bien, no tenemos preguntas, pero sí felicitaciones para ustedes. Nos dicen acá, excelente presentación. El nombre del doctor es Gersam Joseph, catedrático de la Universidad de Panamá. Nos dicen, excelente y completa investigación al doctor. Hemos aprendido detalles y significados que no sabíamos. Esa es la idea, esa es la idea que podamos ir dando conocimiento sobre este tema que es, está bastante en proceso de investigación. Yo agradezco a, a todos ustedes esta oportunidad de poder brindarle al público algunos conocimientos. Gracias, doctor. Bueno, tenemos al profesor Jaime Cornejo para las palabras de cierre. Adelante, Magister. Agradecido, eh, doctor Joseph. La verdad es que, como decía una colega, los afrodescendientes son más que comida, folclore y baile. Realmente hoy he aprendido mucho más yo creo que todos los que hemos asistido a esta conferencia hemos aprendido mucho del valor de las luchas de todo ese sacrificio hecho por personas que fueron extraídas abruptamente de sus entornos de sus lugares y realmente sentimos así como como una empatía por todas las personas que en ese momento se vieron desarraigadas de sus tradiciones y culturas de una forma tan, y y lo peor de todo era que aceptada desde el siglo XVI tan, tan, tan comúnmente que inclusive en Panamá la vieja había un área para los esclavos y en Colón también y en ¿sí? Golón. entonces nos llama la atención que aquí en Panamá estuvo y ya no se está, no se debe hablar de, un, de ninguna manera de minoría realmente no es la minoría realmente hay una gran mayoría, hay una gran cantidad de personas y ya estamos muy, muy compenetradas e integradas completamente a todo lo que se refiere a la afrodescendencia. Gracias, gracias, profesor Joseph, por todas sus eh, aclaraciones, conocimientos y estoy seguro que va a ser en positivo de todos nuestros espectadores que participaron en esta conferencia. Muchas gracias. Gracias a usted, eh, a la orden. Y lo importante es que la población se vaya educando en estos temas. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias al profesor Jaime Cornejo por las palabras de cierres a este evento. Bien, ahora tendremos eh, una la entrega o bueno, presentaremos el certificado al expositor de esta tarde. La Universidad Especializada de las Américas le otorga el presente reconocimiento al doctor Gersam Yers Joseph. Por su valioso aporte como ponente en la conferencia Aporte de los Afrodescendientes al Desarrollo Socioeconómico y Cultural de, del País, evento que ha sido organizado por la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humanos a través del, del Departamento de Ciencias Sociales en conmemoración del mes de la Egna Negra en modalidad virtual hoy, 30 de mayo del 2020. 23. Bien. Solamente, esta... Si me permite un segundito agradecer Mira. también a la doctora Nicolás Aterrero, eh, nuevamente al profesor Arturo Rivera, Alberto Barro, que también me hizo la conexión también para todo esto, y finalmente al profesor Cornejo y al señor rector Bosco Bernal. Gracias a la profesora Elizabeth también, a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Gersan. Bueno, así es. Agradecemos también a todos los que nos vieron a través de nuestro canal de YouTube o de las universidad y que sin duda se fueron con un importante aprendizaje en la conferencia del día de hoy. Bien, de esta manera damos por terminada esta conferencia y les agradecemos a todos habernos acompañado durante ella. Que tengan todos una excelente tarde.